Vámonos, vámonos, vámonos directos al inicio de la partida. Aquí el pique de salida entre el maestro Luis Miguel Ávila y Rodrigo Noceda. La verdad, es la primera vez que me toca transmitir partida y narrar partida del maestro Luis Miguel Ávila. Bueno, ya llevo dos con esta. Y empezamos, vamos a ver. Gana la salida el amigo Rodrigo Noceda. Muy bien. Excelente ejecución de la salida. Y excelente posición de las bolas 2 y 3. Vamos a ver. Vale, va a tirar ahí un pase bola ahí con la bola roja. Nos tratando de evitar el choque. Vamos a ver si la logra realizar. No se va por dentro. Excelente ejecución. Su segunda carambola. El amigo Rodrigo Noceda. Gracias a todos los que se van conectando. Saludo a mi querido amigo Trini, Ramón Castillo, bienvenidos. Vean aquí esta jugada de suerte del amigo Rodrigo para llevar una serie de tres, una serie de tres carambolas. Aquí va a aparecer, parece que va a tirar un reversé. Excelente. Las agarró rápidamente las tres bandas ahí en la esquinita. Muy bien. Llega su carambola número 4, el amigo Rodrigo Noceda. Y le dieron un registrito corto, muy bien. Oye. La alcanza a agarrar otra vez, muy bien, muy delgadita. A su carambola número 5. Le queda esta jugada cruzadita, muy bien ejecutada. Para su carambola número 6. Mi querido Ramón Castillo, aquí no hay handicap. En los torneos de los sábados aquí del Villar Azteca Club, no hay handicap. Todos salen de cero, mi querido Ramón Castillo. Bueno, ahora le toca la oportunidad al maestro Luis Miguel Ávila. Vean qué excelente golpe. Lleva muy buena trayectoria. Sí, se le alcanza a ir al maestro Luis Miguel Ávila. Ya estamos en los últimos cuatro, mis queridos amigos, en las semifinales de este bonito torneo aquí en el bello Salón Azteca Club. Excelentes mesas, todas con paño Royal Pro. Bueno, aquí ya me corrige mi querido amigo Carlos Elías que el paño es búfalo. Bueno, pero de excelente, excelente calidad. Muy buenas las mesas. Vamos a ver qué ejecuta aquí el maestro Luis Miguel Ávila. Marcador 6-0. Así es, mi querido Antonio Muñoz, buenas noches, están en los cuatro. Aquí vemos esa ejecución del maestro Luis Miguel Ávila que intentó entrar por atrás de la bola blanca, pero se quedó corto. Vamos, este intento del amigo Rodrigo Noceda, muy buena. Excelente jalón, recortada. Y vamos a ver cómo ejecuta esa siguiente jugada. Parece que puede tirar ahí un efecto contrario con la roja. Vamos a ver qué decide tirar. Así que se va a tirar un jalón largo. Excelente tome de bola, buena rotación. Vean qué excelente carambola. Y 8-0 exactamente, mi querido Carlos Elías.
Le queda este registro muy bien ejecutado al amigo Rodrigo Noceda. Y ya tomó una ventaja de 9 carambolas por cero. Gracias a todos los amigos que se están conectando, que están viendo esta semifinal aquí en el Villar Azteca Club. Una carambola más. Lleva 4 en esta serie el amigo Rodrigo Noceda. Y ya en dos entradas ya lleva una ventaja de 10 carambolas. Vean este excelente, excelente jalón. Lleva buena rotación. Vamos a ver si le alcanza a llegar. Excelente jugada. Logra su carambola número 5 en esta serie el amigo Rodrigo Noceda. Le queda aquí una cabañita. Excelentemente bien ejecutada. Le lleva 6. Y 6 que hizo en su entrada anterior, ya lleva una ventaja de 12. Ya casi va a llegar a la mitad de ventaja de partido. Aquí vean cómo le choca esta jugada. Y bueno, marcador 12 para Rodrigo Noceda, 0 para el maestro Luis Miguel Ávila. Saludo, Tocayito Mejía Méndez. Gracias, muy bien, te agradezco. Ahí vamos, ahí vamos. Ya agarrando más experiencia en la narración. En esa jugada a doble vuelta de maestro Luis Miguel. Vamos a ver si no le choca. Ya, pasó bien el choque, esa excelente ejecución. Y logra su primer carambola el maestro Luis Miguel Ávila. Para mi gusto, el mejor jugador de México. Y su palmarés lo respalda. Vamos a tirar, vamos a ver esta jugada. Va a tirar por dentro de la bola amarilla. Lleva buena dirección. Y excelente ejecución del maestro Luis Miguel Ávila. Logra su carambola número 2. La otra semifinal, ¿quién la juega? Ahorita te informo, mi querido John Carlito, la otra semifinal la juega Jonathan Maravilla y está esperando Rivera. Todavía no termina la partida, pero ya un semifinalista es Jonathan Maravilla Delgado. Un saludo para el amigo Sam Botija de los Panes. Mi nombre es Alejandro, conocido como el Botija, y soy jugador, aunque no profesional, sí amante de las tres bandas. Muchas gracias, mi querido amigo. Saludos hasta la bella hermana República de Colombia. Marcador al momento. Rodrigo Noceda 3, 12. Manito, Dios te bendiga. Rodrigo Noceda 12. Maestro Luis Miguel Ávila 3. Todavía está en espera de rival el maestro Jonathan Maravilla Delgado, mi querido José Franco. Todavía no termina la otra partida de semifinales. Bueno, de cuartos de final. Está esperando rival el maestro Jonathan Maravilla Delgado. Así es, mi querido Tocayo, coincido completamente contigo. El mejor jugador de México y por mucho. El maestro Luis Miguel Ávila. Vamos a ver esta ejecución de. Vean lo que le salió a Rodrigo Noceda. Una pequeña o una grandiosa arepita. O como decimos acá, una jugada de suerte. Un sapito. O un zapote. Esta jugada de plus se queda corto. Bueno, realiza 2 carambolas más para llegar a 14 contra 3 del maestro Luis Miguel Ávila. Saludos, Rogel Venegas, hasta la bonita Huanusco, Zacatecas. Voy a tirar este registro largo el maestro Luis Miguel Ávila. Y desafortunadamente se le acaba de ir. Parecía que se la daba el choque, pero bueno, se le fue.
Vamos a ver este intento de reverse del amigo Rodrigo Noceda. Se pasa de efecto. Marcador al momento, mis queridos amigos. Rodrigo Noceda 14, Luis Miguel Ávila 3. Estamos en los últimos cuatro, mis queridos amigos. Estamos por el pase a la final. El maestro Jonathan Maravilla Delgado está esperando rival todavía para jugar su semifinal. Esta jugada muy buena por dentro del maestro Luis Miguel Ávila. Le quedan las bolas en buena posición para una segunda carambola. Vamos a ver si no le choca al maestro Luis Miguel. Tenía el problema del choque. Ya va subiendo mi promedio de mirandilla, mis queridos amigos. Pero bueno, la verdad, estoy muy contento de que el maestro y amigo Carlos Elías me dé la oportunidad de estar aquí narrando estas partidas. La verdad, me fascina hacerlo, me gusta mucho. Aquí el intento de un reversé del amigo Rodrigo Noceda se queda corto. La verdad me fascina hacerlo, me gusta interactuar con toda la gente que está conectada. Y aparte, pues uno también viendo aprende, mis queridos amigos. Y ya muy pronto, muy, 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 o próximamente también ya me voy a dedicar a entrenar y a participar. Ese gusanito de querer estar en la mesa nunca se queda, nunca se olvida. Esa jugada del maestro Ávila, excelente. Estaba complicada la jugada, muy pegada a la bola roja en la tercera banda y la agarró excelentemente 21. Marcador al momento 14, Rodrigo Noceda. Con esta 5, el maestro Miguel Ávila. Vamos a ver qué intenta aquí una jugada de reversé, muy bien ejecutada. Excelente jugada del maestro Luis Miguel Ávila. Saludos, mi querido amigo Roy Rocha, hasta Tampico, Tamaulipas. Jorge Emilio está jugando, bueno, los últimos cuatro que quedan es el maestro Luis Miguel Ávila, Rodrigo Noceda, Jonathan Maravilla. ¿Quién ganó ya no sabes? Bueno, ahorita, seguro están esos tres y ahorita les confirmamos el cuarto semifinalista. Sí, como no, mi querido Trini, como no, le mandamos un saludo al señor Magis López, que vive allá en Canadá, en las tierras del norte de Canadá. Muy bien. Ahí está, listo, listo el saludo, mi querido Trini. Bueno, el marcador va 6 carambolas el maestro Luis Miguel Ávila, 14 carambolas para Rodrigo Noceda. Gracias, mi querido amigo Oscar Ruiz. Aquí estamos haciendo nuestros pininos en las transmisiones, haciéndolo con muchas ganas y poco a poco agarrando más experiencia en esto de la narración. Vean qué excelente jugada del maestro Luis Miguel Ávila, qué excelente corrida, qué excelente jugada, la verdad, muy, muy hermosa jugada del maestro Luis Miguel Ávila. Me parece que ya lleva tres en esta serie y le queda una excelente posición para una cuarta. Vamos a ver si logra evitar el choque. Muy bien, muy buen golpe. Logra una carambola más. Y también una posición óptima para una siguiente carambola. Vamos a ver cómo la logra, si la tira de pasabola o muy super fina. Así, muy fina, recortada. Le alcanza a chocar. Y se la quita la carambola. Hace tres carambolas el maestro Luis Miguel Ávila para llegar a 9 contra 14 de Rodrigo Noceda.
Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Aquí lo tengo al ladito, el maestro Carlos Elías. Le hago llegar tu saludo, mi querido José Franco. Mandan saludar al maestro Jonathan Maravilla, al maestro Ávila, mi amigo Daniel Mendoza, cómo no. Gracias, amigo o parcerito Santiago Morales. Desde Bogotá nos manda saludar a todos los mexicanos. Muchas gracias. Vamos a ver esta ejecución del maestro Luis Miguel Ávila. Parece que se va a quedar un poquitín corto. No, sí lo alcanzó a rasguñar. Buena ejecución del maestro Luis Miguel. Ya se le acercó a cuatro carambolas al amigo Rodrigo Noceda. Vamos a ver esta ejecución. Lastimosamente le choca al maestro Luis Miguel. Parece que también ya se había quedado corto. Y llega a su carambola número 10 el maestro Luis Miguel Ávila por 14 del amigo Rodrigo Noceda. Muchas gracias, Santiago Morales. Aquí tengo al ladito al amigo Carlos Elías. Está excelente, excelente jugada de Rodrigo. Tres bandas exactas. Vamos a ver ahora qué jugada realiza. Va a tirar uno. Juega doble vuelta. Recortada. Bueno, parece que se pasó de recorte. Y todavía tiene el infortunio de que le choca. Marcador. 10 para Luis Miguel Ávila. 15 para Rodrigo Noceda. Estamos en los últimos cuatro, señoras y señores. Pregúntale a la habilita. Vean ese excelente zigzag del maestro Luis Miguel para llegar a su carambola número 11. 11 contra 15. Ok, para los amigos que preguntaban cuál era la otra semifinal. Aquí ya el amigo Carlos Elías ya nos hizo el favor de decirnos que la otra semifinal es José Franco, no, Jonathan Maravilla contra Miguel Ángel Jiménez. Jonathan Maravilla Delgado contra Miguel Ángel Jiménez, la otra semifinal, señoras y señores. Bueno, vamos a ver esta ejecución de el amigo. Vean, excelente jalón. Y lastimosamente le choca. Marcado al momento, Luis Miguel Ávila 15. Vean qué excelente ejecución del maestro Luis Miguel Ávila. 11. 11. 11 carambolas para Luis Miguel Ávila. Lleva una. Marcador al momento. Rodrigo Noceda 15. Contra 12 de Luis Miguel Ávila. Vean qué excelente ejecución del maestro Luis Miguel. Y ahora le queda una jugada. Según su servidor, la puede tirar con la roja dos vueltas. O de tres bandas exactas con la bola amarilla. Parece que así la va a tirar el maestro Luis Miguel, ¿no? Cambia de decisión. Va a tirar una con bola cinco bandas. O a doble vuelta, vamos a ver. Si la logra ejecutar. Muy buen golpe. Una excelente jugada del maestro Luis Miguel, que al parecer lleva una serie de tres y está a una de alcanzar al amigo Rodrigo Noceda. Le queda una jugada un poco complicada al maestro Luis Miguel.
Vamos a ver qué. Parece que va a realizar un zigzag. Parece bueno. Excelente, excelente ejecución del maestro Luis Miguel. Muy buena carambola. Y al parecer con esa. Y al parecer con esa empata a 15 al amigo Rodrigo Noceda. Vamos a ver esta jugada del maestro Luis Miguel. Buen tome de bola. Se va a quedar un poquito largo. Bueno. Vamos a ver. Y sí, exactamente. Realizó 4 en este tiro para empatar a 15 al amigo Rodrigo Noceda. Ya le quedó una jugada de tabla, obra y gol. Y un poquito de suerte la logra realizar. Y bueno, muchas gracias a todos los amigos que se están conectando. Ya casi llegamos a los 300. A los 300 amigos conectados que están disfrutando de esta gran partida aquí en el bello Villar Azteca Club. En esta jugada de por dentro, muy buena. Segunda carambola para el amigo Rodrigo Noceda. Y bueno, a todos los amigos que están conectados, les quiero realizar esta pregunta interactiva. ¿Quién para ustedes es el mejor maestro a nivel México? Ahí sí me pueden regalar sus comentarios. Aquí con todo gusto los leemos. A ver, para ustedes, ¿quién es su favorito? ¿Quién es el número uno a nivel maestros aquí de la República Mexicana? En esa jugada de Rodrigo Noceda de cambio de efecto, se queda un poco corto, muy bien. Y realizó una serie de dos carambolas para llegar a 17 contra 15 del maestro Luis Miguel Ávila. Este pase bola muy bien ejecutado del maestro Luis Miguel. ¿Dónde? Comenta el amigo Santiago Morales que a él le ha gustado mucho Covarrubias. Como no, un monstruo, el amigo Covarrubias. Rodolfo Covarrubias, jalisciense. ¿De dónde? De Totatiche, Jalisco. Un saludo al maestro Rodolfo Covarrubias, el paisita, gran exponente de la carambola mexicana. Bueno, muchos se inclinan también por el maestro Miguel Almaraz, el maestro Vera. Excelente comentario de ahí. Paniagua también, hombre. De los grandes clásicos, el maestro José Paniagua Granados, a quien le mando un caluroso abrazo a donde se encuentre. Parece que anda allá por Coahuila, Sonora, no sé. Le mando un saludo al maestro, gran amigo, el maestro José Paniagua. Bueno, aquí se queda largo el maestro Luis Miguel. Les actualizo el marcador. Luis Miguel Ávila 19, Rodrigo Noceda 17. Este pase bola de Rodrigo se queda solamente con dos bandas. Sí, como no, 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 pues para mí. Les he compartido que para mí el jugador número uno es este monstruo de Luis Miguel Ávila. Muy cerquita y ya pisándole los talones está Miguel Almaraz. Después el maestro Vera. Sí, ya. Una coquita. Medio calor. Déjame. Gracias.
un aguardiente y una coca. No, bueno, por favor. Y una chiquitita. Bueno, aquí nos comenta el amigo José Trinidad Sánchez, mi querido Trini, que Pape, Pepe Paniagua vive en Guamuchi. Ah, ok. Gracias por el dato, mi querido Trini. Aldair Espinosa comenta que Miguel Albaraz, muy bien. Sí, ahí se dan en quien vive Luis Miguel Ávila y Miguel Albaraz. Bimba. Bueno, les actualizo el marcador. Maestro Luis Miguel Ávila, 20 carambolas. Rodrigo Noceda, 17. Aquí le queda esta jugada de antes banda, bricolo tabla. Excelentemente bien ejecutada por el amigo Rodrigo Noceda. Bueno, no se nos despeguen de la transmisión, mis queridos amigos, porque la final será comentada por el amigo Carlos Elías y su servidor Tony Estrella, para estar al pendiente tanto de la transmisión como de los comentarios. No se nos vayan. ¿Quién es su favorito? A ver, mis queridos amigos, aquí. ¿Quién es su favorito, mis queridos amigos, para llegar a la final? Vean esa excelente ejecución del maestro Luis Miguel. Excelente jugada. Afuera hay un tiki. De perfil izquierdo, de perfil zurdo. Excelente. Muy bien ejecutado por el maestro Luis Miguel Ávila. Saludos, mi querido amigo Luis Bolillo, ¿cómo estás? Gracias por tu saludo, manito. Aquí estamos en este bello billar del Azteca Club, del amigo Luis Miguel, no, perdón, del amigo José Ávila. Ya los estoy confundiendo. Vieron ese excelente zigzag del maestro Luis Miguel. Ya lleva una serie de tres carambolas, con lo cual llegaría a 23 por 18 de Rodrigo Noceda. Se pasa de fino. Bueno, les actualizo el marcador hasta el momento. Maestro Luis Miguel Ávila, 23 contra 18 de Rodrigo Noceda, que va a tirar una jugada por fuera de la roja. Cinco bandas y parece que ese le va a ir. Sí, así es, se le va esa oportunidad al amigo Rodrigo Noceda, del gancito inyectado. Bueno. Fíjate que aquí hay un comentario, mi querido Charlie, que dice Mario Mendoza que Almaraz no ha ganado fuera de México. Yo creo que sí, creo que allá ganó un torneo en Valle de las Flores, ¿no? No, sí, Miguel Almaraz ya fue campeón panamericano, múltiple campeón nacional y panamericano, tiene un título. Pero aquí estamos viendo el que tiene más títulos de todos los maestros mexicanos de todos los tiempos, el monstruo Luis Miguel Ávila. Por muchos, el mejor jugador de México. Indudablemente, indiscutiblemente, podemos decir que va a ser imposible que alguien llegue a lograr los títulos que tiene Luis Miguel Ávila. Ok, ahí. Muchas gracias por el comentario del amigo Carlos Elías. Y coincido completamente con él. Sí, en palmarés no hay quien le iguale al maestro Luis Miguel Ávila. Sí, le vamos a hacer llegar tus saludos, mi querido
Martín y París, a Rodrigo Noceda, cómo no. Aquí vamos a jugar esta jugada de registro muy bien ejecutada por Rodrigo. Marcador 25, Luis Miguel Ávila, 18 y con esta 19 de Rodrigo Noceda. Vean qué excelente tome de bola, muy buena carambola, excelentísimo. Y le queda la preparación para una tercera carambola. Vamos a ver si no le choca. Muy bien evitado el choque. Ni cómo se vaya esa carambola, mis queridos amigos. Según mis cuentas, lleva cuatro. Vamos a ver qué intenta tirar. Pasa que tira un jalón. Muy bueno. Excelente, excelente jugada de Rodrigo. Y al parecer ya lleva una familia de cinco carambolas. Saludos, mi querido tocayo Antonio Tobar Ledesma, hasta Torreón, Coahuila. Vamos a ver esta jugada de pase bola. Y parece que se va a quedar largo. No, hombre, ¿cuál? Muy buena ejecución del amigo Rodrigo. ¿Quién? Seis. Bueno, estamos viendo aquí. Bueno, están aquí. Cinco. Sí, cinco. Dice aquí Coacalco, que el mejor jugador mexicano de todos los tiempos es Joe Chamaco. Muy bueno. Excelente la observación. Muy bueno. Ok. Ya lleva seis carambolas el amigo Rodrigo Noceda. Aquí tira esta. Pasabola se queda largo. Muy largo. 6. Sí, güey. Bueno, les actualizo el marcador. El amigo Rodrigo Noceda, 24. Maestro Luis Miguel Ávila, 25. En esa jugada, doble vuelta del maestro. Excelente jugada del maestro Luis Miguel Ávila. Llega a su carambola. Está bien. Esa excelente jugada del maestro Luis Miguel. Segunda carambola en serie del maestro Luis Miguel. Vamos a ver aquí lo que le queda. Se va de registro y se va largo el maestro Luis Miguel. Logra dos carambolas más para llegar a 27. 27 por 24. Vean ese excelente, excelente registro del amigo Rodrigo Noceda. 25 a 27. Dice Luis Bolillo, en la actualidad nuestro maestro Ricardo Nicandro y maestro Maravilla Delgado están realizando un muy buen momento. Sí, cómo no. Han llegado a los constantemente a las premiaciones. Vean esa jugada que le choca al maestro Rodrigo Noceda, un al amigo de Rodrigo Noceda. Les actualiza el marcador 25 a 27.
qué excelente, excelente jugada del maestro Luis Miguel. Excelente tome de bola. Llega su carambola número 28 y le queda aquí una cabañita. Vamos a ver si la logra realizar. Aquí se anda acabando aquí la partida, mis queridos amigos. Excelente, bien ejecutada. Y señoras y señores, el maestro Luis Miguel Ávila tira por la buena. Vamos a ver cómo tira esta jugada el maestro Luis Miguel Ávila. Vamos a tirar un jalón. Excelente jalón, vean qué excelente tome de bola. Tiene muy buena trayectoria y partida para el maestro Luis Miguel Ávila. Excelente ejecución de tres carambolas y llega a la final, señoras y señores, el maestro Luis Miguel Ávila.